se obtiene precisamente la medida de las instalaciones que tienes para ofrecer y satisfacer las demandas ciudadanas. Y pues ahí está la infraestructura vial, tienes calles, tienes electrificación, toda la infraestructura urbana requerida para que funcione la ciudad. Pero también hay un espacio muy importante que es el espacio del ocio, del entretenimiento de la gente. Si no tienes el recurso donde canalizarlo, pues degeneras un poco el crecimiento en el estricto término de degeneración, ¿no? Sí, sí. Y es muy importante. Una ciudad se mide, va a dar la categoría de ciudad cuando tenga esos espacios, cuando tenga un teatro, cuando tenga un auditorio, cuando tenga cines, por supuesto. Este tipo de recursos son bien importantes. Y Guatabampo está viviendo una crisis muy seria. Creo que es un gran avance el recinto llamado CUM, recientemente nombrado General Álvaro Obregón, y creo que bien hecho el recinto, está tomando caracteres importantes, pero carecemos de otros más. Sí. Sé que hay proyectos para impulsar un cine, esto tiene que ver mucho con la cuestión económica, los inversionistas pues tienen que estar hacer sus estudios de mercado y que les dé la población, pero bueno, eso marca. Indiscutiblemente marca el grado de ciudad o de pueblo, y creo que Guatabampo anda en las fronteras de convertirse en una ciudad en el momento en que podamos satisfacer esas demandas y evitar pues que en el ocio se den estas irregularidades de que los muchachos en la búsqueda de espacios pues toman la calle, literalmente la toman, ¿no? Y es un grave problema que no podemos nosotros negar. Un grave problema de alcoholismo, de drogadicción, de ocio, por parte de muchos jóvenes guatabampenses. Ciertamente usted lo decía, el CUM, y acabamos de, el día de ayer se acaba de realizar un evento excelente, evento, ¿no?, la presentación del señor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No obstante, pues faltan esas infraestructuras, por ejemplo, un estadio. Tenemos un estadio ya muy deteriorado, que ahora con la última pachanga que se aventaron ahí, lo dejaron para el arrastre. Excremento por donde sea, orines por donde sea, un verdadero desastre ahí con el estadio, un estadio que ya prácticamente ya su vida útil ya terminó. No tenemos un área deportiva de esa naturaleza para congregar eventos deportivos así de esa magnitud. Un teatro, no conocemos casi obras de teatro, son muy esporádicas, son raras cuando nos las traen. Pocas veces tenemos también incursiones en otros géneros de música, ¿no? Y esos espacios hacen falta. Eso es prácticamente, podemos decir que es un factor que está en torno a una problemática social, donde vemos todos los viernes, sábados y domingos a chavos transite por las calles con su bebida alcohólica y parándose en donde les da su gana. ¿Pudiera ser eso, Guevara? Yo al menos así lo percibo, no sé cómo lo percibo. Bien, es complejo. Yo creo que el tamaño de la economía de Guatabampo debe tener apuestas. Yo creo que es loable el esfuerzo que está haciendo la administración por traer ese tipo de eventos como el de ayer, el mismo del marco de los festejos de la Revolución Mexicana, sí, que es una caravana que se presentó en 18 municipios, cerró en Ciudad Obregón el día 28, que este es un evento de teatro, de música en vivo, que fue excelente. Yo me di una vuelta por ahí a pesar, sí, del frío, y este tipo de eventos alivian mucho esa carencia de esos espacios. Yo creo que hay una apuesta muy interesante que yo he promovido en lo particular, establecer un desarrollo regional. De alguna manera, si Guatabampo carece de cine, si tenemos la infraestructura adecuada, podemos ir al cine a Navojoa, y los navojoenses venir a nuestras playas, ir a Álamos, que por cierto viene el Festival Ortiz Tirado, que tocamos el tema de la materia cultural, que yo estoy convencido que la cultura es el mejor antídoto a la violencia. Totalmente. Probablemente las decisiones federales de combatir la delincuencia, la violencia con mayor violencia, no sean las adecuadas, y eso nos ha generado pues más violencia, ¿no? Sí. En el marco de la Feria del Libro en Guadalajara, que es un referente, ayer mismo decía un autor brasileño, criticaba esa decisión de la federación de atacar la violencia con violencia. Violencia genera violencia. Claro, y la apuesta es la cultura, por eso. Y la educación. Tú mencionabas, Rogelio, algo importante. No tenemos auditorio, no tenemos eventos. Los tenemos y hay que difundirlos. Muy pocos y hay que promoverlos. Exacto. En el marco del Festival Ortiz Tirado siempre se ha usado un auditorio excelente, el auditorio de la Unión de Crédito,
que es chico, pero que tiene condiciones acústicas, auditivas, de isóptica, o sea, de que se ve bien, sí. Adecuadas, y ahí es sucede Guatabampo. Y tenemos dos eventos, por cierto, uno de ellos, que son por ahí el 20-tantos de enero, uno de ellos es una obra teatral cómica de un imitador de María Félix, no sé si lo recuerdas, que se maquilla como tal, no recuerdo el nombre. La Roña. La Roña, exactamente. Sí, me tocó verlo en México. Pues La Roña va a estar en Guatabampo y ese es un evento popular muy acertado, porque también va a haber música de cámara, que a veces es elitista y la gente no entiende muy bien ese tipo de música, que no es el género. Aquí quisiera hacer dos observaciones, y qué buena noticia nos das, ¿no? Es en enero, el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Ahorita estamos prácticamente en lo que es el aniversario de la Fundación de Guatabampo, el día 5 de diciembre. Ahorita que hablabas de este personaje, La Roña, es un personaje humorístico que personifica a María Félix. Es excelente.